despierta una tierra de su letargo de siglos. Y así, tierra vieja y técnica nueva marchan de la mano desde el comienzo hasta el fin de todo el proceso de fabricación de cemento. Las grandes y potentes perforadoras penetran ávidamente en la entraña de la tierra para iniciar la preparación de la siguiente voladura. Su trabajo es seguro, rápido y con gran economía de mano de obra. El material extraído da origen a la fabricación de un cemento y supercemento Portland de la mejor calidad en este corazón del Cerrato Palentino. Y así, la materia prima se transporta a la machacadora que la recibe como cataratas de piedra en jornadas ininterrumpidas. La materia que después será cemento es triturada a razón de 750 toneladas a la hora. Desde este momento, todo el proceso es mecánico. El hombre únicamente vigila a las máquinas. Y aquí, como lunar fabril en plena cara de Castilla, está enclavada la fábrica de cementos Ontoria. El teleférico, trabajador continuo e incansable, transporta la materia prima a la fábrica, suministrándole vida balde a balde. Cumplen su misión de distribuir y dosificar la materia y alimentar a las tolvas. Un sistema de cintas continuas envían su carga al lugar de destino. En principio, la fábrica estaba concebida para la fabricación de cemento por vía húmeda. Estos tres hornos rotativos tienen una producción total de 650 toneladas diarias y constituían la instalación original. Se elimina la humedad del material preparándole para la alimentación a un molino, donde la primera materia será transformada en finísimo polvo. Este es el crudo que ya discurrirá automáticamente por toda la instalación. Pero antes de que este crudo llegue a los hilos para su perfecta homogeneización, es controlado minuciosamente en este laboratorio electrónico.
Detengámonos en uno de los cuadros de mando y control. Un receptor de televisión en circuito cerrado controla el recorrido del material. Cámaras distribuidas por distintos lugares van enviando sus imágenes a este cuadro de control y mando a distancia como anticipo de una garantía de calidad. Las muestras obtenidas del polvo del molino, mediante un sistema de prensado, son transformadas en una pastilla adecuada a las necesidades de un espectrómetro multicanal de rayos X. Simultáneamente se analizan aquí los componentes fundamentales de la materia. El espectrómetro transmite impulsos a un calculador electrónico que entrega los resultados, traducidos ya a porcentajes, en 2 segundos. A su vez, el calculador transmite los datos a una impresora que los ofrece en lectura directa. Debido a la gran calidad del cemento, pronto creció la demanda, lo que obligó a una importante ampliación. Pasamos bajo los 3 hornos rotativos de fabricación por vía húmeda, origen de la fábrica. La ampliación con un nuevo horno de vía seca es capaz de producir hasta 1.200 toneladas por jornada de trabajo, lo que justifica la ampliación, ya que esta sola unidad alcanza una producción 2 veces mayor a la conseguida por los 3 hornos de vía húmeda. Su total automatización garantiza una mayor calidad con considerable ahorro de mano de obra y mantenimiento. Es el adelanto de la técnica en el espacio del tiempo. En este cuadro, la electrónica aporta una vez más una valiosa ayuda. El horno Doppel, provisto de intercambiador de calor, alcanza en la zona de calcinación una temperatura superior a 1500 grados. El material calcinado es sometido a enfriamiento y transportado después a un silo de almacenamiento desde donde pasará al molino rotador de clinker. Después de su paso por el molino y ya convertido en cemento, surgen nuevos controles. Aquí se mira el cemento por dentro, utilizando desde los sistemas convencionales hasta los más perfectos equipos de rayos X. Otro laboratorio dotado de los más modernos elementos realiza toda la serie de ensayos mecánicos, así como análisis químicos y mineralógicos. El proceso de fabricación ha terminado. El cemento, de la mejor calidad, está ya dispuesto para su utilización en estos grandes hilos de cerca de 70 metros de alto. El sistema de envasado se efectúa con máquinas continuas y rotativas, donde el contenido es pesado automáticamente con una absoluta precisión. Un sistema de cintas sin fin lleva el cemento ya envasado hasta los distintos medios de transporte. El funcionamiento de la fábrica es inmejorable. A escasa distancia de la estación de ferrocarril de venta de baños, cuenta con apartadero propio
y una cisterna de 45 toneladas es cargada en menos de 10 minutos. También enlaza por carretera con muy importantes zonas. Ya va el cemento camino de su último destino. Detengámonos unos momentos en el poblado de la fábrica. Casas cómodas e higiénicas, todo ello para los que aportan su trabajo y su saber en una labor práctica y continuada. La intensa labor social desarrollada por Cementos Ontoria fue distinguida en 1965 con el título de empresa ejemplar. Pero volvamos al cemento. Las grandes obras disponen de silos para su almacenamiento. En pocos minutos se trasvasa el contenido de estas cisternas a los silos sin pérdida de cemento y prácticamente sin gastos de envasado ni mano de obra. Así el cemento, en sus múltiples aplicaciones, es utilizado en pequeñas piezas para la construcción. Tubos, codos, placas pequeñas y grandes vigas son indispensables para su utilización en viviendas y edificaciones de todo tipo. Las grandes presas tienen que disponer de un suministro constante y regular de un buen cemento, y esto lo garantiza Cementos Ontoria en esta gran presa de 197 metros de altura, construida por Iberduero en su Salto de Villarino. Solo en un año ha consumido más de 350.000 toneladas de cemento. Vemos la operación de colocación de una de las 24 vigas pretensadas de 34 metros de largo, 2 de alto y 1,30 de ancho, con un peso de cerca de 80 toneladas en este puente sobre el río Pisuerga en Valladolid. Cementos Ontoria está empeñada en la noble tarea de sembrar sobre las tierras, sobre las aguas y bajo los cielos, nuevos tiempos, nuevas obras, nuevas realidades. Sí, por la Castilla Antigua, una nueva Castilla.